La emoción más difícil de manejar es el miedo. Cuando sientes dolor, lloras. Con la rabia, gritas. Pero el miedo te atrapa silenciosamente en tu corazón. No comprendemos este sentimiento, tampoco podemos lidiar con él. ¿Pero por qué esto es así? ¿Por qué nos sentimos tan mal cuando nuestro grupo de amigos no nos hace caso? Simple, tememos a estar solos. Al estar solo, también tenemos miedo al rechazo, al vacío social. La falta de confianza en sí mismo nos hace ser vulnerables. ¿Por qué creen que nos cuesta tanto mirarnos al espejo? ¿Acaso sentimos que somos diferentes? ¿Que no encajamos? Porque la realidad es otra. No es lo que imaginamos. No somos tan diferentes los unos de los otros. Todos coincidimos en que le tememos a la muerte y a lo que eso conlleva, ya que desconocemos nuestro final, lo que hay en el más allá y qué pasará a nuestro alrededor. ¿Por qué tenemos miedo a crecer? ¿Qué pasará cuando sea mayor, cuando tenga todas esas responsabilidades que tienen los adultos? Creemos que no seremos capaces de afrontar todas esas cosas que cuando eras pequeño no importaban. Nos gustaría ser siempre Peter Pan y solo tener que pensar cosas bonitas para volar. Libertad, nuestro bien más preciado. Todo lo que necesitamos para sentirnos completos. Nadie tiene derecho a privarnos de ella y nos da miedo que alguien finalmente lo consiga. El compromiso. ¡Qué locura! Te quiero, te amo, ¿qué haría sin ti? Suena terrorífico el hecho de depender de alguien, de que algo salga mal. Un simple anillo, lo pequeño que es, pero todo lo que representa. Pero el amor no es solo sentirse especial, no. El amor también duele.